Hace apenas 700 años, un parpadeo en términos evolutivos, los cielos de Nueva Zelanda eran dominados por una bestia espectacular. Estos bosques una vez fueron el hogar del águila más grande de la historia. Un ave de rapiña concentra todo su poder en las patas. Y como pueden ver, sus gruesas y poderosas garras son del tamaño de las de un tigre. Esta es una reconstrucción de la pata de un águila de Haast. Un águila de Haast podía pesar hasta 16 kilogramos y tener una envergadura de más de 3 metros. Las historias del pueblo maorí de Nueva Zelanda cuentan cómo es que estas aves llamadas Pouakai podrían atacar hasta niños. Estos enormes y fuertes tendones recorrían la pata hasta cada una de sus garras y le permitían a esta ave el aplastar con fuerza a sus presas. Su presa favorita era el moa gigante. Las águilas podían clavar sus filosas garras a través de 10 centímetros de plumas, piel y carne y perforar sus órganos internos. Se han encontrado pelvis de moa con marcas paralelas de garras de gran profundidad. El largo pico del águila podía perforar los órganos de su presa, que moría por la conmoción y la pérdida de sangre. Pero si incluso el moa gigante era su presa, ¿qué posibilidad tenía el kiwi? Para evitar al águila de Haast, evolucionaron para ocultarse bajo tierra durante el día. Con la llegada de los primeros humanos hace 800 años, los moa fueron cazados hasta extinguirse y privadas de su fuente primaria de alimento, las águilas de Haast eventualmente murieron también. La presencia de moas y águilas de Haast explica los hábitos nocturnos del kiwi. Pero aún queda un misterio sin resolver. ¿Por qué el kiwi no puede volar? Los científicos creyeron por mucho tiempo que los ratites tenían un ancestro volador común que vivió en Gondwana y que quedó aislado cuando Nueva Zelanda se separó del continente. Asumían que una sola especie de ave no voladora evolucionó para convertirse tanto en el moa como en el kiwi. Pero los avances recientes en la tecnología de ADN han refutado esta creencia. Y los huesos de moa de Honeycomb Hill son la clave. Aún hay ADN en estos huesos, a pesar de que tienen 20.000 años de antigüedad. Sí, aún hay ADN en estos huesos, en muy pocas cantidades, que están divididas en pequeños fragmentos. Así que trabajar con este ADN es básicamente como intentar armar un rompecabezas. Extraer ADN de huesos prehistóricos presenta desafíos. Por lo general esperamos que entre el 1 y el 5% de ADN en el hueso sea de moa. El resto es de hongos, bacterias y todo lo que vive en el hueso después de que el organismo muere. El código genético es una forma muy útil de observar las relaciones entre especies y extraer ADN de los huesos de moa nos dice mucho sobre su relación con otros ratites como el kiwi. ¿Obtienen ADN de diferentes ratites, vivos y extintos, y luego los comparan? Se elige un gen particular de cada una de las especies
Los alineamos uno junto a otro y eso nos da una idea de lo diferentes o lo cercanas que son entre sí. Claro, ¿y qué ratites son los más emparentados del grupo? Sí. Conforme los huesos revelan sus secretos, descubren algo totalmente inesperado. Uno pensaría que si hay dos ratites en Nueva Zelanda, el moa y el kiwi, estarían más emparentados entre sí que con cualquier otro ratite en cualquier parte del mundo. Curiosamente, el análisis de ADN revela que un ave americana del tamaño de un pavo, el tinamú, es el pariente más cercano del moa y no el kiwi. Los expertos quedaron aún más sorprendidos al descubrir que el tinamú es un ratite que puede volar. A pesar de que el moa es la única ave sin vestigios de alas, en algún momento debió haber sido capaz de volar. Tenemos a la única ave sin alas, sí, emparentada con el único ratite volador. Eso no nos lo esperábamos. Claro. Sí. El moa no era el pariente más cercano del kiwi. Un análisis más detallado reveló que el pariente más cercano del kiwi solo se encuentra en un lugar: Madagascar. Con un peso de más de 500 kilos, la extinta ave elefante era aún más pesada que el moa gigante. La mayoría de los científicos creen que el moa y el kiwi no descendieron de un ancestro no volador común, sino que llegaron volando hace 50 millones de años, cuando Nueva Zelanda ya era una isla. Los ratites podían volar. Esta investigación no solo demuestra que los kiwis volaron a Nueva Zelanda, sino que llegaron 10 millones de años después que los moa. Y cada una de las especies perdió la capacidad de volar por su cuenta. Gracias a esta reciente investigación de ADN, todo el árbol familiar quedó expuesto. La famosa y diminuta ave sin alas, al parecer, llegó volando después de todo. ¿Pero por qué perdió el kiwi su capacidad para volar? Volar consume mucha energía y limita la capacidad de crecimiento de un ave. El kiwi optó por ganar peso y tener la capacidad de poner un huevo más grande, lo que resultó en un índice de supervivencia mayor. Sin necesidad de escapar de sus depredadores, cazar bajo tierra era más fácil que hacerlo por el aire, y con el tiempo, estas aves perdieron sus alas al evolucionar.